Carlos Vargas es licenciado en Sociología de la Universidad Nacional y máster en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Cultura y Desarrollo del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional. Ha trabajado en temas como la transformación espacial tras modelos de desarrollo y las identidades, género y masculinidades en situaciones de riesgo por eventos naturales, gestión del riesgo con enfoque en la construcción social del riesgo. Asimismo, ha realizado procesos de investigación educativa. Actualmente es académico e investigador de la Universidad Técnica Nacional e investigador en Colipro. Nos acompañan como parte del foro las siguientes personas expositoras: el licenciado Alejandro Ubao Hernández, la máster Kemly Camacho y el ingeniero Víctor Pereira García. A partir de este momento los dejo en la compañía de don Carlos Vargas y los expositores. Sean bienvenidos. Buenos días. Como ya acaban de introducir, vamos a dar la apertura al foro denominado Producción en el Entorno Territorial. Para ello, contaremos con los aportes de la compañera y los compañeros. Para ello, voy a presentar primero al licenciado Alejandro Ubao Hernández, quien es licenciado en Administración de la Educación Informal, egresado de la Maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz de la Universidad Nacional, y estudió en Dirección y Gestión Pública Local del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala. Ha sido director ejecutivo de la Federación de Gobiernos Locales Costarricenses Fronterizos con Nicaragua y coordinador territorial de proyectos del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Cantones Fronterizos. Presidió el Consejo Territorial Rural del Territorio Norte-Norte, fue alcalde municipal del Cantón de Upala en el periodo 2011-2016 y actualmente se desempeña como académico de la Universidad Nacional. El licenciado Alejandro nos dará su exposición denominada Experiencias del Consejo Territorial Norte-Norte. Para ello tendrá 20 minutos a partir de ahora. Uno. Bien, muy buenos días. Un saludo fraterno para todas y todos los presentes, colegas de la mesa y todo el equipo organizador del Congreso. En principio, de manera rápida, para aprovechar los 20 minutos, debo decirles que nos complace mucho de que haya por primera vez un Congreso de Humanidades con los enfoques que se ha venido planteando. Porque la región hace muchas cosas, desde la institucionalidad, desde la universidad pública, desde la gestión privada, desde los territorios, desde los gobiernos locales, desde los procesos educativos, pero muy pocas veces tenemos la oportunidad de reflexionar, confrontar ideas sobre lo actuado en la región. De ahí la necesidad también de que la comunidad se exprese de diferentes formas, y creo que en este foro se ha venido logrando se ha venido llenando ese vacío donde las personas expresan su visión, algunos su entusiasmo y otros también algún sentido de frustración de qué pasa en el país, qué pasa en la región y por qué estamos en los números que estamos, tenemos los desafíos que tenemos. Esta experiencia, más allá de plantearles un formato convencional de una planificación estratégica participativa y demás, lo enfoco más a lo vivido desde el territorio norte-norte, más desde la perspectiva del ser humano que se involucró en estos procesos. Por supuesto, el Consejo Territorial Rural
del territorio norte-norte, ya tiene otras etapas de madurez. Esta fue como la génesis y nos da muchísimo gusto que más bien ya las universidades públicas estamos tratando de acompañar procesos de desarrollo territorial de manera articulada, y creo que varios y varias de quienes están aquí presentes están involucrándose en este proceso. Esas dos gráficas no son casualmente, me parece que también por un principio de justicia, pues hay personas que han trascendido ya la vida terrenal. Don Avelino, a la derecha de ustedes, don Avelino Torres fue alcalde de Huatuzo, él partió hace ya un tiempo y fue parte de este proceso. Entonces me parece que en el conversatorio desde lo humano, pues valga el momento también para agradecer a don Avelino el haber participado y el haber impulsado desde una humildad y una sabiduría comunitaria asombrosa el haber acompañado este proceso. Y por supuesto, don Álvaro Solano, que está al otro extremo, que él está entre nosotros, y doña Mercedes Peña, que hizo desde hace unos 25 años acompañando el territorio y que fue parte importante en este proceso. Entonces, se los voy a contar muy humanamente, para efectos de que tengamos esa oportunidad, que desde la ciudadanía también se están construyendo cosas. Esa leyenda resume un poco la discusión comunitaria que se vivió cuando se comenzó esta iniciativa de ordenar, de planificar, de involucrar desde la sociedad civil, comenzar ese proceso de ordenamiento y de planificación, ¿verdad? Pero con un enfoque muy, muy ciudadano. Entonces, se nos decía en el compartir de quienes comenzaron esta quijotada, que ninguna región del país escogió ser pobre, ¿verdad? Ninguna familia del país escogió ser pobre, ninguna comunidad eligió la pobreza como una opción de vida, y nadie decidió ser pobre. Y acotábamos en la discusión que la pobreza y el desarrollo, entre otros factores, está vinculada a la ausencia o promoción de políticas públicas nacionales, regionales y territoriales que promueven la distribución de la riqueza y las oportunidades con mayor igualdad y con acciones afirmativas. Entonces, las estadísticas planteadas hoy por el Estado de la Nación, lo que nos dicen también es que no ha habido una política pública nacional, ni regional, ni territorial, ni local, ¿verdad?, efectiva para la distribución de la riqueza que la región y el país producen en función de distribuir esa riqueza con principios de equidad y de igualdad y de oportunidades. Acciones, programas, esfuerzos del gobierno central en el proceso de administrar el Estado han habido, sin embargo, los números nos dicen de que seguimos estancados en materia en la movilidad social por la que tanto esfuerzo se ha realizado desde los diferentes sectores. Yo creo que eso podría llamarse, en ese debate inicial, fue como un acto de rebeldía. Y ahora alguien decía, bueno, ¿qué hacemos para elegir políticos que le den respuesta a las necesidades y a los derechos de la gente, que sean coherentes con un modelo de desarrollo más solidario, más equitativo, ¿verdad?, y no representando intereses de grupos de poder, que al final no tenemos aquí todavía un modelo país, aunque yo pienso que sí hay un modelo país para quienes tienen claro y están gobernando también en función de grupos de poder? Creo que los intereses son muy claros. Lo único que nunca se escribe, ¿verdad? Simplemente se actúa, se suprimen políticas públicas nacionales, no se genera, no se impulsan enfoques de solidaridad, de economía solidaria. Hablábamos tempranamente de cómo se ha desarticulado la institucionalidad que protege y promueve el agro como una cultura de vida y como una forma de dignificar también la vida humana y de alimentar al país, porque no nos hemos preguntado cómo vamos a alimentar al país cuando quienes nos venden los alimentos dejen de venderlo por un desastre natural provocado por el cambio climático o porque hayan tenido alguna determinación política para no hacerlo más. Y hemos desarticulado
Entonces sí hay un modelo de desarrollo en el país y es el que está exportando. Hay un negocio clarísimo de quienes exportan y además tienen sus representaciones en los poderes del Estado. Entonces hay que llamarlo por su nombre. Dejo un espacio académico para que también pongamos en su justa dimensión y le pongamos nombre y apellido a los temas. O sea, sí hay un modelo y está gobernado por quienes, por quienes no deberían estar en la política y deberían dedicarse a generar riqueza, pero están combinados y eso nos tiene como nos tiene, desarticulado el agro y con poco incentivo, ¿verdad?, al tema de la solidaridad y de la integración de la comunidad nacional. En esta experiencia, muy puntualmente, entonces, en un acto de rebeldía, las tres municipalidades de los cantones que muy bien se describían anteriormente, toman la decisión política de articularse para efectos de comenzar a generar una propuesta que ordene el territorio, que explote el territorio sosteniblemente y sobre todo que reivindique los derechos de las personas que habitan el territorio, considerando esas características tan propias que tiene que ver con la transfrontericidad, con la binacionalidad, con el tema migratorio que es multidimensional y además históricamente complejo y que lo planteaba también la compañera del Estado de la Nación, pero que además debemos verlo desde la localidad como una potencialidad, ¿verdad? Pero para eso tenemos que definir política pública local para gestionar el tema migratorio, política pública territorial para gestionar ese tema e ir incidiendo en la estructura del Estado para que el Estado también vaya comprendiendo cómo se gestiona desde los territorios, cómo se le da respuesta a las necesidades y a los derechos de los ciudadanos desde los territorios. Entonces, con una serie de discusiones adicionales, además, los tres gobiernos locales deciden en ese momento decir, bueno, ok, planifiquemos juntos, definamos cómo queremos nuestro territorio, cómo queremos el desarrollo de nuestro territorio y convoquemos con metodologías amigables a toda la comunidad, a todos los sectores y la institucionalidad y comencemos un debate para, en definitivo, definir una hoja de ruta sobre el tipo de desarrollo que queremos. Por supuesto, esto atravesó por una serie, todo lo que sea innovador, todo lo que le mueva el piso al status quo, ¿verdad? A la política tradicional, todo lo que combata el clientelismo político, en la ruralidad es más fuerte, es aún más fuerte, entonces significa una amenaza también para la política tradicional. Y este proceso se vio en esa disyuntiva de tener que, por un lado, generar la dinámica para la consulta, para la construcción de ese modelo de desarrollo, o de esa hoja de ruta y a la vez defenderse de los dardos que la política tradicional genera cuando se siente amenazada y ve de que la gente está siendo más crítica, más pensante, más proponente y más exigente. Entonces no es esperar que el Estado resuelva, es que como ciudadanos, independientemente del lugar que ocupemos en la sociedad, tenemos también la obligación de hacerle ver al Estado de que las cosas son posibles desde la sociedad civil, de que las respuestas están ahí y que el Estado tiene que ir interpretando esa realidad a efecto también de irse remozando o replanteando las políticas públicas nacionales, pero se inspira desde la ciudadanía. Si la ciudadanía opta y dice por dónde tiene que gestionarse el tema migratorio desde el territorio, que es donde les aprieta el zapato, el Consejo Nacional de Migración irá definiendo política pública nacional para acompañar esos procesos territoriales y a la vez irá madurando en una visión del Estado que apunte más a los derechos humanos, ¿verdad? Que aprovechamos para decir, bueno, de que estamos las universidades también ahorita en el tema de la regionalización, la autonomía y los derechos humanos. Entonces hay que ser también coherentes entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace. Entonces estos tres gobiernos locales deciden juntarse,
en un proceso de negociación, de estira encoge, esto no fue nada fácil, pero consensúan, ¿verdad?, de que hay que ir juntos en la ruta al desarrollo y el tipo de desarrollo. Entonces, toda esta problematización de estos temas, desde el abordaje político, el abordaje comunitario, el abordaje nacional, la interpretación de cómo andaba el gobierno nacional, de ahí nos llevó en ese momento a tomar la decisión de trabajar de manera conjunta y de promover el desarrollo humano con los enfoques que la comunidad nos dijera en ese momento, ¿verdad? Y creo que el país en sí siempre habla de sostenibilidad, por lo que ustedes van a ver más adelante que esos enfoques se mantienen, siempre habla de solidaridad, de priorizar el medio ambiente, y eso nos queda, está en el corazón y en la mente de nuestros ciudadanos. De ahí que la disyuntiva del modelo de desarrollo que impulsa el gobierno nacional y los grupos de poder y las realidades territoriales, ¿verdad? En su propia identidad. Entonces, ese equipo de trabajo que comienza para ver la totalidad, ¿verdad?, todos los componentes del medio ambiente, la producción, el enfoque económico, el enfoque de derechos humanos, abordar todos los temas que afectan la pobreza, en fin, la totalidad de lo que significa la gestión territorial del desarrollo, llamamos a cuentas a lo siguiente. Esa cultura centralista, que también se ha mencionado en la medida que el Congreso ha avanzado, esa cultura centralista se refleja también en los territorios, pero ese enfoque centro-periferia se planifica en San José y se ejecuta en la región. Se planifica en San José y se ejecuta en el sur, en Talamanca o Alta Talamanca, en Valle de la Estrella, igual los Chiles, Guatuso, Upala como identidad territorial. Entonces, esto rompe, esa experiencia rompe con esa visión centro-periferia, pero también teniendo presente que las desigualdades también son regionales en cuanto a la gestión del Estado, ¿verdad? Entonces, esa visión centro-periferia también tenemos que apostar a modificarla desde San Carlos en este caso y desde Liberia en el caso de Guanacaste, hacia los demás. Y lo digo desde la institucionalidad en general, ¿verdad? Las mismas universidades, los mismos servicios de salud tienen que ir fortaleciendo también ese desaprendiendo el centralismo heredado que funcionó en un tiempo y funcionó bien, pero que ahora las necesidades y los derechos de las personas se demandan desde los territorios. Entonces, tenemos que aprender cómo territorializar la acción del Estado. Y creo que hay un discurso en el gobierno actual, en el gobierno nacional actual, de territorializar la acción del Estado. Pues en los mismos territorios y en las mismas regiones, se les ha venido diciendo el cómo se puede pasar de ese discurso a los hechos para que efectivamente la equidad y la igualdad en la distribución de los recursos que el país produce logre llegar a todos los habitantes. Entonces, ahí se juntó cinco. Ok, perfecto. Cierro aquí entonces. Se junta acá todas las instituciones del Estado que llegaron a ese territorio a hacer planificación territorial. Entonces, iban a haber unos cinco planes estratégicos territoriales, consultando a las mismas comunidades, ¿verdad? Cinco instituciones del Estado y algunas de la sociedad civil. Entonces, el acuerdo entre los gobiernos locales es llamar a todas las instituciones que pretenden hacer planificación territorial y decirles una sola mesa, consensuemos la metodología y vayamos juntos a hacer la consulta, ¿verdad? Y a construir la visión estratégica del territorio. Entonces, eso fue lo que se hizo, se llamó a todo. Igual fue un proceso complejo, porque cada institución con su cultura centralizada, lo que pretendía era sacar sus resultados, ¿verdad? Entonces, se abordaron los 16 distritos del territorio y la misma gente definió los ejes temáticos, ¿verdad? Que es el ambiental, el sociocultural, el económico, el fortalecimiento de los gobiernos locales y la infraestructura. Todos componentes que generan condiciones para ir construyendo ese modelo de desarrollo que se pretendía.
Y les resumo nada más en la visión y la misión que se construyó de esa manera. Participaron unas 5.000 personas entre los Chiles, Huatuso y Upala, los 16 distritos, en un proceso de 3 años, ¿verdad? Porque fue un debate que se llevó desde las comunidades más humildes y se recogió. Entonces, está documentado completamente y los documentos completos están disponibles también. Entonces, si ustedes ven lo que la gente dice masivamente, sostenible, armónico con la naturaleza, equilibrado social y económicamente en sus 3 cantones y sus respectivos distritos. Ante esta visión encontramos la contrariedad, ¿verdad? De un Estado que no necesariamente está promoviendo la economía, el agro y demás en esos términos. La ciudadanía te está diciendo, es en estos términos. Pero el Estado está estimulando otras formas de hacer empresarialidad, de hacer agricultura y por lo tanto está también abandonando en alguna medida el sentir de las comunidades. Igual volvemos, utilizar de manera sostenible, en armonía con la naturaleza y en una forma equilibrada social y económicamente a sus comunidades, los recursos naturales, fronterizos de su territorio, aquellos de tipo agropecuario, agroindustrial, turístico, aduanal, migratorio y de comercio internacional que aporten a su desarrollo y al progreso de Costa Rica, a fin de mejorar continuamente la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, la comunidad, ya esto deja de ser un plan cuando 5.000 personas son las que construyen una propuesta, deja de ser un plan y pasa a ser un mandato social. Nosotros como Estado deberíamos de asumir esa hoja de ruta que nos está marcando un territorio sobre los enfoques de desarrollo que quiere para su comunidad. Y en alguna medida, cierro con esto, el gobierno anterior asume ese plan y comienza a invertir sobre ese plan, ¿verdad? Entonces dice, ok, ese plan en sus diferentes ejes tiene una cartera de proyectos en cada eje y el gobierno ordena a sus ministros dejar de inventar el agua tibia, es decir, aquí hay una hoja de ruta hecha con la comunidad, marcado de esta forma, fue acompañado por don Miguel Gutiérrez Saxe, en ese tiempo presidente del Estado de la Nación, Naciones Unidas revisó la metodología y dijo, lo hicieron bien, lo hicieron novedosamente, entonces el presidente ordenó a sus ministros invertir en la cartera de proyectos que mandata ese plan. Entonces, eso ahorró tiempo y entonces se lograron hacer una serie de proyectos que algunos incluso están en procesos, otros concluidos, y muy importante, queda funcionando el Consejo Territorial Rural en el marco de la ley INDER, que gestiona, ¿verdad?, muy participativamente desde la comunidad, con el 60% de la sociedad civil y el 40% de la institucionalidad pública compuesto y gobiernos locales, y siguen en el proceso de gestión. Cierro diciéndole, ese consejo plantea a las universidades del Estado de unos meses para acá que les acompañemos en diseñar una estrategia para la gestión educativa del territorio. Eso es una gran alegría, porque el principal determinante del desarrollo, sin duda alguna, es la educación, a todos sus niveles y particularmente con un énfasis fuerte en la educación no formal, porque la mayor cantidad de habitantes está fuera de las aulas. Entonces, construir esa estrategia para gestionar educativamente un territorio implica conectarse a la producción, a la economía, al medio ambiente, sobre esa visión y ese modelo de desarrollo que orientaron estas comunidades, entonces, asimismo, debe orientarse también la forma de educar. O sea, no es cualquier educación, no es repetir lo que no ha funcionado, es mejorar y destacar lo que ha funcionado, pero además innovar para efectos de lograr un modelo de desarrollo en ese sentido. Entre muchas cosas más que se dieron en esa experiencia, que podríamos profundizar en la medida que ustedes lo consulten. Muchas gracias. Muchas gracias a don Alejandro por esos aportes tan valiosos. Bajo la misma dinámica, proseguimos con la segunda expositora, que sería la Máster Kemble Camacho Jiménez. Ella es ingeniera en computación del Tecnológico Costa Rica y es antropóloga de la Universidad de Costa Rica. Posee una maestría en sociedad del conocimiento y en evaluación de programas y proyectos de desarrollo
es coordinadora general del equipo de Sula Batsu y el proyecto de proyecto TICAS. Docente universitaria e investigadora en el tema de las TIC en los procesos de innovación de las organizaciones y empresas sociales de Centroamérica. La Master Kembly nos va a exponer polos tecnológicos rurales, el ejemplo de la región Huetar Norte. Voy a levantarme para no tener que estar moviéndome ahí. Buenos días, mucho gusto. Realmente para mí es un enorme placer estar aquí en este maravilloso congreso. La verdad creo que es un excelente esfuerzo este espacio de reflexión y discusión sobre las humanidades y la sociedad en Zona Norte. Mi nombre es Kembly Camacho. Yo les voy a conversar un poquito sobre el tema de los polos tecnológicos rurales con liderazgo femenino. Primero, le quiero decirles que en el corazón de esta exposición está quién construye la tecnología que mueve el mundo, que mueve la sociedad digital, para qué construye esa tecnología, para qué se construye y con qué procesos se construyen, cómo se construye esa tecnología. Esas tres preguntas están en el corazón de la red TICAS centroamericana, que está integrada por 600 mujeres de la región de Centroamérica, que estamos interesadas en redefinir, repensar cómo se desarrolla la sociedad digital y cómo se desarrollan las tecnologías que mueve esa sociedad digital. Esta red TICAS nació en la zona Huetar Norte, hace 8 años que venimos trabajando en esto. Y también quiero decirles que les hablo desde la cooperativa Sula Batsu, que es la que yo coordino. Sula Batsu es una cooperativa autogestionaria, una empresa de economía social solidaria, una empresa sin fines de lucro, que le interesa el desarrollo local con tecnologías. Y también hace ya 8 años trabajamos pues aquí en la región, no solo con liderando este programa TICAS, sino también liderando otro programa que se llama Generación 3.0, que se desarrolla en Los Chiles, Guatuso, en Los Chiles, Guatuso, Colonia Punta Arenas, Catira, pues en esa zona norte-norte que nos hablaba el compañero, y que consiste básicamente en generar posibilidades de emprendimiento digital en los jóvenes entre 15 y 25 años de esa zona norte-norte. Yo hoy les quiero compartir algunas reflexiones que venimos haciendo. Ahora sí, ya no solo nosotros desde la cooperativa, no solo desde la red TICAS, sino desde una serie de actores de aquí en la zona norte sobre el tema de los polos tecnológicos rurales. ¿Es posible o no es posible? ¿Cómo? ¿De qué manera se deben desarrollar polos tecnológicos rurales? Quiero decirles que esto viene un poco desde fenómenos que ya se dan, sobre todo aquí en San Carlos, ¿verdad? Analizando esos fenómenos que se han convertido en un ejemplo para otras regiones y también analizando esto para fortalecerlo, reflexionarlo, transformarlo. Y esto no lo estamos haciendo solas, ya lo hacemos junto con el Tecnológico, con la Universidad Técnica Nacional, con la Cámara de Tecnologías de la Zona Norte, con Zona Económica Especial, lo hacemos también con el INAMU, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Qué es esto de los polos tecnológicos rurales? ¿Cómo deberían ser esos polos tecnológicos rurales? ¿Qué queremos como polos tecnológicos rurales en nuestro país? Y además, en este caso, para nosotras desde Sula Batsu, es indispensable que en estos polos tecnológicos rurales actúen como lideresas las mujeres jóvenes rurales. Es una condición. Primero porque, como casi, no sé si todos saben, todas saben, el sector de las tecnologías digitales es un sector donde solamente hay un 15% de participación de mujeres, tanto estudiantes como en la empresa, como en la industria. Por eso siempre nos preguntamos quién está construyendo esa tecnología y para qué la está construyendo. Pero el programa TICAS no quiere solamente que haya más mujeres en las tecnologías. Quiere que las mujeres sean lideresas de esas tecnologías digitales, lideresas de ese sector y que también
al integrarse, propongan otra forma de construir y hacer tecnología y para qué es que queremos desarrollar esa tecnología. Pues de eso les voy a hablar muy rápidamente en los 18 minutos que me quedan. ¿Dónde está el clínico? Perdón. Bueno, como les decía, nosotros tenemos 8 años de trabajar esto aquí en la zona. Queremos pues esto, ¿verdad? Que las mujeres jóvenes rurales sean lideresas de la economía digital que impacte la zona rural, en este caso la zona norte, ¿verdad? Y que ayuden a repensar y construir los polos tecnológicos rurales. Es una estrategia que venimos desarrollando 2013-2018 con una multiplicidad de actores. Como les decía, ¿verdad? El sector tecnológico, como ustedes ya me antecedieron, ¿verdad? Con el tema de la centralización, el sector tecnológico de Costa Rica, las oportunidades del sector tecnológico están centradas en el área metropolitana. Ahí se ubican el 95% de las empresas de tecnología. Las expectativas de los muchachos y muchachas que estudian aquí, en una gran mayoría, y dichosamente no toda, pero una gran mayoría es irse a trabajar a las grandes empresas de tecnología que están en el área urbana. Pero nosotros nos empezamos a cuestionar si no podíamos desarrollar estrategias para que estos muchachos y muchachas se queden en las zonas, principalmente pensando que las tecnologías digitales dan realmente esa oportunidad, creando emprendimientos propios, emprendimientos de base solidaria, emprendimientos asociativos que atiendan el mercado local que tanto lo necesita. También el mercado local necesita digitalizarse, necesita fortalecer los procesos productivos, necesita que el turismo integre tecnología, necesita que la agricultura integre tecnología y creemos que ahí hay una oportunidad para desarrollar estas empresas de base tecnológica que apoyen el desarrollo local. Sobre eso es que hemos estado trabajando estos años y principalmente con las muchachas. Nada más decirles que iniciamos en Zona Norte. El modelo que hemos ido desarrollando se ha ido pasando a primeramente Zona Sur, a Guanacaste, y ahorita estamos trabajando muy fuertemente en Limón. Y una cosa muy interesante es que las muchachas lideresas de esta zona son las que apoyan después a las muchachas lideresas de las otras áreas, donde estamos trabajando. Trabajamos mucho en círculos porque es una estrategia, digamos, de construcción tecnológica desde lo femenino. Hay dos formas, dos posibilidades de desarrollar polos tecnológicos rurales. Definitivamente hay dos. Una posibilidad es abrir el que está enfocado en generar empleo únicamente. O sea, abrir todas las oportunidades a grandes multinacionales que vengan, se ubiquen en San Carlos y aquí, en este lugar, se puedan quedar todos los muchachos, muchachas que salen del tecnológico, de la UTN, de los colegios técnicos, etcétera, trabajando en ingresos grandes empresas multinacionales. Y incentivar eso. Eso es una posibilidad, ¿verdad?, de crear polos tecnológicos. Este es un enfoque simplemente al empleo, ¿verdad? Estas grandes empresas trabajarían desarrollo tecnológico para lo global, totalmente desconectadas de las necesidades locales. Esa es una posibilidad. La otra opción, que es la que nosotros creemos que hay que ir construyendo y que es la que se viene construyendo en la zona, es un polo tecnológico enfocado a la articulación intersectorial, ¿verdad?, que promueva la emergencia de empresas tecnológicas solidarias, asociativas, ¿verdad?, que sean de personas de talento local, ¿verdad?, lideradas por el talento local y sobre todo en nuestro caso la apuesta es lideradas por las mujeres de este territorio. Conectadas siempre con otros sectores económicos, como decíamos anteriormente, la idea de un polo tecnológico rural es que la tecnología dinamice la economía local, fortalezca los otros sectores económicos, fortalezca los sectores económicos estratégicos. Esa es la idea de generar un polo tecnológico rural desde este otro enfoque.
Entonces, ¿qué queremos? Que con esto, pues que la economía digital se convierta en una oportunidad y una alternativa para los y las personas jóvenes de la zona, de la zona rural, en este caso de la zona norte, ¿verdad? Que las personas, los muchachos y las muchachas puedan quedarse en este entorno, puedan quedarse en su localidad, que no haya fuga de cerebros rurales, como decimos nosotros, ¿verdad? Y que las tecnologías contribuyan con fortalecer la ruralidad y el desarrollo rural. Entonces, por ejemplo, algunas cosas que venimos haciendo con las muchachas, por ejemplo, es desarrollar tecnologías digitales para la soberanía alimentaria, o desarrollar tecnologías digitales, bueno, para la comercialización, desarrollar tecnologías digitales para la mitigación y adaptación al cambio climático, entre otras, ¿verdad? Hay mucha oportunidad y de repensar también la tecnología que estamos construyendo. Les decía que todo esto realmente empezó porque ya en realidad aquí, especialmente en San Carlos, hay un polo tecnológico rural que se ha venido construyendo. Entonces es un fenómeno especial al que hay que mirar. ¿Por qué aquí en San Carlos se ha podido ir construyendo un polo tecnológico rural? Por ejemplo, es el único lugar en todo el país donde hay una cámara de tecnología que integra a 12 pequeñas empresas lideradas por muchachos, todos varones, jóvenes, ¿verdad? Que tiene su propia agenda la Cámara de Tecnología local, ¿verdad? También es un lugar donde muchos de los muchachos y muchachas que están en las universidades tienen interés de continuar desarrollando el espacio local, ¿verdad?, con el uso de tecnologías. Veíamos como estas cuatro características que son muy importantes para consolidar este polo tecnológico rural, que ellos mismos y ellas mismas, cuando conversamos sobre esto, dicen, en realidad, pues todavía nos falta mucho, pero hay cosas bien importantes. La existencia de Copelesca, es que es una cooperativa que me imagino muchos de ustedes conocen, que ha dotado de una o de otra manera, ¿verdad?, de infraestructura tecnológica a varias de las zonas del país. Eso es algo bien importante. El tema de que existan aquí en la zona tanto el tecnológico como la Universidad Técnica Nacional, que estén generando talento y que haya CTPs de donde sale también talento en el área tecnológica, es muy importante, muy bien formado también. El tema de que ya existan empresas digitales locales, ¿verdad? Pequeña empresa local que se asocia, que tiene un modelo asociativo para presentar propuestas, ofertas, que está representada en la red de pequeña empresa, que está representada en la zona económica especial o la agencia de desarrollo, ¿verdad? Ese poder de la Cámara de Tecnología local es muy importante para la construcción de este polo tecnológico. Y algo que realmente se ha venido destacando es el tema del interés por el arraigo local de las personas jóvenes, el interés por el desarrollo de las localidades, de la localidad, de la región de las personas. Esto ha sido algo que venimos detectando en todas las conversaciones que tenemos alrededor del tema polo tecnológico rural. Nosotros, como les decimos, lo que buscamos es que, como no hay mujeres, ¿verdad?, porque no hay mujeres conduciendo este polo tecnológico rural aquí, conduciendo el sector de tecnología, venimos trabajando en este programa de construcción de un liderazgo femenino rural del sector digital, así le llamamos, y venimos desarrollando diferentes estrategias para que eso sea posible. ¿Qué queremos? Bueno, sí, que haya más mujeres, pero que sean lideresas y que propongan otra tecnología. Y esto lo voy a decir muy rápido, la tecnología digital que nos mueve ahorita es una tecnología basada en la vigilancia, basada en el uso de nuestros datos personales, no se interesa en el medio ambiente. Nosotros queremos que las mujeres propongan otra forma, otros modelos de negocios, que haya una tecnología respetuosa con el ambiente y, bueno, que se construya una tecnología que también tenga otros referentes, para no alargarme, ¿verdad?
En estos momentos, el problema, el gran problema para la construcción de polos tecnológicos rurales es la alta demanda que existe para profesionales o técnicos del área tecnológica, ¿verdad? Entonces, los que se forman aquí en esta zona, en los CTPs de Guatuso, los Chiles, los de UTN, los del TEC, siempre van a ser atraídos por la gran empresa que está en el área metropolitana. Entonces, es un gran reto para los muchachos y las muchachas quedarse en la zona y desarrollar la zona con economía digital. Nosotros nos enfocamos en esto desde un tema de los derechos económicos de las mujeres, porque ellas también tienen derecho a esa gran oportunidad que hay en el sector digital, que hay que decir que en este momento es un sector de bastantes oportunidades. Entonces, digamos que queremos que las mujeres jóvenes rurales construyan la tecnología que mueva el mundo y que las mujeres jóvenes rurales tomen la palabra en cómo debe construirse esa tecnología. Bueno, voy a ir ya ahora muy rápido, es un poco la estrategia que utilizamos, ya no me queda casi tiempo. Nada más quiero decirles que nos partimos de estas tres cosas. Lo primero, que las muchachas sepan que ahí hay un sector de oportunidad. Lo segundo, generar las condiciones apropiadas para que ellas se puedan integrar en este sector, que es un sector tremendamente masculinizado y tremendamente expulsivo. Entonces, es para ellas y para lo que sea diversidad, es un gran reto integrarse en este sector digital. Y lo tercero, pues, fortalecer su liderazgo, su capacidad técnica y su capacidad emprendedora. Voy a pasar rápido, estas son las estrategias de nuestro programa, los aliados, y nuestro programa está compuesto por 12 proyectos diferentes y además ya se expandió, como les he dicho, a la región centroamericana. Estas son algunos, por ejemplo, de las iniciativas y de las empresas que están lideradas por mujeres y que están en este momento desarrollándose aquí en la región. Solo voy a tomar alguna, por ejemplo, sistemas de estaciones agroclimáticas en territorios indígenas o mapping social con drones para identificación y apropiación comunitaria de riquezas naturales de la zona o una comercializadora en línea de pequeños productos agropecuarios de la zona norte. O sea, estas son las diferentes tecnologías que las chicas están desarrollando a partir de la conformación de sus emprendimientos asociativos. Voy a cerrar diciendo que hace 15 días tuvimos aquí una conversación centroamericana sobre este tema de los polos tecnológicos rurales y hay algunas condiciones que nada más quiero recalcar. Es necesario definitivamente tener infraestructura tecnológica. Con la brecha digital es difícil crear polos tecnológicos rurales. Es necesario fortalecer la formación del talento, pero conectado con los territorios, que eso nos ha costado bastante en las universidades, también que sea un talento emprendedor y que reduzca, que tenga como estrategia reducir la fuga de cerebros rurales. También es necesario incidir en la política pública, como lo indicaba el compañero que me antecedió, para poder construir estos polos tecnológicos rurales. El tema de la centralización y que solamente el 1% del presupuesto nacional lo ejecuten los municipios es, digamos, algo en lo que definitivamente hay que incidir. Y esta estrategia de polos tecnológicos rurales, ya como política, debe ser construida de abajo para arriba y con multiactores. O sea, no podemos esperar a que sea una estrategia que se construya en los escritorios. Y luego pensar muy bien siempre para qué queremos tecnología en la ruralidad. El tema de los contenidos locales, de la producción de contenidos locales, es algo que constantemente se ve que todavía desde nuestros países no estamos generando contenido local para la sociedad digital y eso es una responsabilidad de nuestros territorios. Y finalmente, bueno, generar un liderazgo joven en el territorio rural, apoyado por todos y por todas. Con eso yo cierro y les dejo aquí, estas son algunas de las fotos de los 8 años de actividades que hemos desarrollado en este territorio, formando ese liderazgo de chicas de todas las edades en la zona Huetar Norte de
de Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias a la Máster Kemble por extraordinaria exposición. Vamos a proseguir con el último conferencista, que sería don Víctor Manuel Pereira García, quien es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica, máster en dirección de proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional, fundador de la empresa Proyectos Constructivos, empresa de capital costarricense, que ha desarrollado actividades de consultoría y construcción desde el año 1990. Es director del proyecto Parque Muelle, mismo que se encuentra habilitado como zona franca y que tiene una agenda de desarrollo para inicios del año 2019. El ingeniero Víctor nos va a presentar la ponencia Perspectivas Productivas en la Región, la experiencia del Parque Muelle. Víctor. Buenos días a todos, un placer compartir esta actividad y unirme a la palabra de los compañeros acerca de lo importante que es este tipo de espacios que nos permite analizar y reflexionar sobre nuestra región Huetar Norte. Felicitar a los organizadores. Este tipo de eventos no es fácil de organizar y llevar a cabo de la manera que lo han venido haciendo. Para mi empresa, nuestra empresa, Parque Muelle, es muy importante participar en este tipo de eventos y enriquecernos, conocer de una mejor manera nuestra región. Quiero darle vuelta a esta exposición. Porque hoy en la mañana tenía una actividad que tuve que ausentarme, en la cual teníamos la participación de una empresa multinacional ubicada en el Coyol, en Zona Franca Coyol, que nos comenta que requiere de un volumen extraordinario de profesionales y de empleos para la zona, donde el antecedente es el siguiente. El directivo de la UTN llevan un grupo de estudiantes a alguno de los tantos cursos a Coyol, conocen a los empresarios y se enteran que tienen programada una expansión para la región de Guanacaste. Se les hace el comentario que por qué no San Carlos, la región norte, y nos indican o les indican que no, que aquí solo piña. La piña nos ha hecho famosos como exportadores número uno, pero también tiene sus consecuencias. Al final, después de insistencia, visitaron la zona hoy. En este momento andan en una gira en la zona norte. La expectativa es o se ubican en Guanacaste o se ubican en San Carlos. Requieren de cerca de 400 profesionales en diversas ingenierías y cerca de 500 mujeres, porque parte de la actividad es un tejido un poquito sofisticado que deben de hacer, donde las señoras o mujeres se colocan unos lentes especiales y a partir de ahí se confecciona un dispositivo médico. Señalo esto porque el cuestionamiento era, vengan, vean que no solo tenemos la piña, y las palabras de los compañeros, las exposiciones, nos los dejan bien claro. La zona norte, la producción no es solo agro, el tema de turismo nos posiciona a nivel mundial como creadores y se habla de inventores del ecoturismo y el área tecnológica, ni digamos, aparte de lo expuesto anteriormente, en el café tuve la oportunidad de conversar con algunas funcionarias del TEC, se habla de 100 ingenieros en sistemas que están necesitando el mercado laboral, no de Costa Rica, aquí en la zona norte. Las 12 empresas que ya existen requieren de 100 profesionales.
y me indican que no llega la graduación siquiera a 25, o sea que hay que esperar 4 o 5 años para poder completar estas plazas, lo cual quiere decir contradictoriamente lo que nos exponía Cambly, que al revés, vamos a tener que traer o van a tener que traer ingenieros del área metropolitana o de otros sectores para completar ese faltante. Sabemos que no es en el sector femenino donde definitivamente la exposición nos aclara el panorama. Bien, cuando nosotros nos planteamos el proyecto de zona franca, muelle, uno en primera instancia lo que define, bueno, el esquema es muy sencillo, tenemos materia prima, le vamos a dar valor agregado, vamos a generar exportaciones, empleo, capacitaciones, etcétera. Pero, ¿qué pasa, como lo mencionaban también los expositores, con el tema de contaminación, agotamiento de recursos? Si requerimos más producto para valor agregado, de repente vamos a necesitar deforestar más. Ya sabemos los temas de contaminación que produce la siembra de la piña, entre otros. Entonces, no son solo aspectos positivos. No me toca abarcar ese tema, pero somos conscientes que es parte de la solución que debemos buscar. Rápidamente, para unificar criterio, el régimen de zona franca, definido como un área geográfica delimitada donde las políticas del gobierno otorgan incentivos fiscales, ha variado sustancialmente en los últimos años, sobre todo en nuestro país, donde el objetivo principal se concentra ya no solo en la generación de empleos, sino en el aumento de la competitividad, en crear cadenas de valor y los beneficios que en principio eran fiscales, se amplían a el quehacer humano en sus diferentes facetas. A nivel mundial es una herramienta muy utilizada, tiene casi un siglo de existencia, en Latinoamérica cerca de 80, 90 años, y podemos ver, contrario a lo que alguna gente ha manifestado, que es una herramienta para países en vías de desarrollo, que no corresponde a tal, porque aquí apreciando las esferas rojas son ubicaciones de zonas francas, el tamaño indica la densidad de las mismas, podemos ver cómo en Norteamérica, Estados Unidos, perdón, en Europa, en Central, en Medio Oriente, en Asia, es donde se concentran la mayoría de estas actividades. Son 135 países que establecen un número aproximado de 70 millones de empleos y cerca de 850 billones en producción anual. Curiosamente, el área de Latinoamérica, Suramérica en particular, y África es donde menos presencia existe. Y aunque en Centroamérica y el Caribe se ve muy nublado el rojo, en realidad es una historia reciente. Si tuviéramos esta gráfica con 20 o 25 años atrás, probablemente, de hecho, esta zona estaría casi vacía. En nuestro país el régimen arranca en los años 80 con la industria de maquila, sumamente cuestionada, dado que aprovechando el régimen las empresas internacionales se adentran a nuestro país, emplean una cantidad de trabajadores, hombres, mujeres, sobre todo en la maquila mujeres, y una vez que los beneficios fiscales se van agotando, se marchan hacia otro país, se llevan la maquinaria, dejan desempleo y las consecuencias sociales de lo mismo. Y parte del estudio incluyó visitar las primeras zonas francas, en el caso particular de Punta Arenas, lamentable, zona franca Zaret, varias naves industriales de 3.000, 5.000 y más metros cuadrados vacías, y nos comentaba el administrador que hacía escasos 8 o 10 años habían 5.000 habitantes dependiendo de esta industria. Igual, cuando se va agotando el tema de exoneración, es más fácil salir. Y no hay que ir muy lejos, porque el tema de maquila, de textil, podemos pasar años después a la maquila tecnológica. Y el caso de Intel, hay muchos temas al respecto que se podrían comentar. Estuvo varios años en el país, ya faltaba poco para que se le
cancelara o se le agotara esta herramienta y salió. Si bien es cierto, no salió toda la operación porque hay un número importante y se elevó la escala del quehacer de los funcionarios, pues emigraron a países donde el beneficio es mayor e inclusive pueden arrancar desde cero. Es una ley muy dinámica. En el 90 prácticamente se da la posibilidad de atracción diversificada, pero en el 2010-2011 se da una modificación muy importante para nuestra región. Establece que fuera de la gama, que es la gran área metropolitana ampliada, que para nuestros efectos podemos decir que abarca Naranjo, Palmares, San Ramón, fuera de la gama, las empresas tenían el doble o van a tener el doble de beneficios fiscales y de otra índole para instalarse. También define montos muy bajos que permiten a las pymes incorporarse a esta actividad y ese tema es muy importante y me gustaría tocarlo más adelante. Es tan dinámica la ley que hace escasos cuatro meses prácticamente se vuelve a reformar y ya cambia la palabra gama por GAM ante la presión de empresarios y también ante la ausencia del aprovechamiento de esta modificación, ya el tema GAMA no existe, ahora es GAM, entonces los sectores de San Ramón, Palmares, Naranjo, pueden aprovechar las mismas condiciones que se nos están otorgando a la región Huetar Norte, la región Atlántica y otras zonas, la zona sur por supuesto y el sector Chorotega. En Costa Rica tenemos una propuesta de valor que va más allá del tema de generación de empleos. Nuestras ventajas al respecto, aparte del capital humano, es que tenemos una gran plataforma de acuerdos comerciales, tenemos una ubicación geográfica estratégica, nuestra trayectoria de paz y estabilidad, nuestra seguridad jurídica. Otro caso reciente y muy conocido, tenemos una empresa muy importante que está ahorita construyendo en el sector de Muelle, Cartonela, el Grupo Codela. Esta empresa, capital costarricense panameño, tenía la posibilidad de instalarse en Panamá o en Nicaragua. Su decisión final fue Costa Rica ante la consulta de por qué. Bueno, Panamá, falta el recurso humano, Nicaragua, inestabilidad o cierta inseguridad. Y como dijo alguien por ahí, la olfatearon bien, porque sabemos lo que está sucediendo en nuestro hermano país. Nuestro sector agroindustrial, y les repito, voy a enfocarme en este tema, sin descartar y estar claro que el sector productivo, tecnológico, turístico, es sumamente relevante. Nuestro sector agroindustrial, donde nuestros principales productos procesados como el banano, la palma, los jugos de frutas, piña, tubérculos, pescado de agua salada y dulce, nos dan un potencial enorme y permiten que las empresas se establezcan cerca donde está la materia prima. Esto es sumamente importante, contrario a la industria maquiladora, tecnológica o textil, que una vez que se agote el periodo de exoneración se puede marchar, es muy difícil que una empresa basada en esta industria diga, me llevo la yuca para Filipinas, me llevo las piñas, los bananos, y tenemos el caso de Ticofrut con tantos años instalada, donde se agota el periodo de exoneración, van a competir en las mismas condiciones que una empresa ubicada con el régimen definitivo, pero ya el tema de arraigo está establecido. Y por eso es un factor diferenciador y por eso no debemos ver solo la parte negativa de las grandes industrias establecidas en el Valle Central. Tenemos inclusive un sector agrícola todavía con porcentajes el doble que la industria ya procesada alimentaria. Este tema es importante porque también nuestra zona se caracteriza por exportar materia prima que muchas veces exportar a la meseta central, ¿verdad? Sacamos nuestro ganado, nuestros granos, van a la meseta central y muchas veces pasan por acá en dirección Puerto Limón. Se dice, según números, que solo un 6% de la materia prima que sale de la región es procesada, se le da valor agregado. De hecho, podemos casi resumir que un 65%
de la producción de raíces, frijoles, lácteos e industria cárnica sale de la región Huetar Norte, y eso es, son números que nos convierten en la canasta básica del país. Con respecto a la región Huetar Norte, el tema no es ajeno. Ya son 12 empresas bajo el régimen de zona franca que están ubicados, donde a excepción de la empresa agroforestal dedicada a la producción de biomasa y la empresa Arquiplas dedicada a la fabricación de tablilla, el resto son industria alimenticia, donde la piña juega un papel importante, pero hay otros alimentos, plátanos, los chips de diferentes tubérculos y la yuca con la empresa Bajo Cero. Nuestra ubicación geográfica es clave en el potencial de nuestra región. Estamos prácticamente en un epicentro donde tenemos el acceso a los puertos de Atlántico y Pacífico. Se espera que la inauguración próxima de APM Terminal en Limón nos conecte de una manera más atractiva para nuestra exportación. Igualmente, nuestro país, en realidad las distancias son pequeñas. Estamos de aquí, de Santa Clara, a la nuevo puesto de tablillas en cuestión de hora 20, hora y media. Cercanía a los aeropuertos, aunque con el gran problema de tránsito que tenemos para llegar a la meseta central. Al respecto hay iniciativas. De hecho, otra anécdota de los problemas que tendríamos para atraer esta empresa, que les comenté al principio, a la región, es que prácticamente la industria médica, el 90% de su logística es aérea, requiere el aeropuerto. Bueno, analizando rápidamente, pensamos que una opción es el aeropuerto de Aeródromo de Los Chiles, que tiene capacidad para hacer una especie de taxi carga. O sea, es un tema que hay que analizar, y ya tenemos el aeropuerto con planes de estudios de factibilidad, y esperemos que sea una realidad en los próximos años. Ese sería un limitante para este tipo de industria. Sin embargo, la agroindustria y el mercado a nivel mundial se maneja siempre vía terrestre. Un 90% de la actividad usa esta logística. Igualmente, en nuestra región, propiamente San Carlos, tenemos un corredor industrial, logístico. Prácticamente en 12 kilómetros hay 5 empresas en zona franca. Tenemos una ruta con derecho vial para ampliarse a 4 carriles, no hay que hacer expropiaciones. Tenemos una subestación de Copelesca que ofrece lo que llaman redundancia eléctrica, donde si hubiera algún tipo de accidente en algún sector como Pital, Sarapiquí, prácticamente con escasos minutos se hace una conexión para tomar energía del sector Pacífico, por ejemplo. Igual está el tema de Internet. Hay un programa Frontera a Frontera que nos da redundancia también en Internet en esta zona, y no es casualidad, ahí falta ubicar a la empresa Codela con una inversión de $22 millones, con un requerimiento inmediato de 190 trabajadores y que de fijo va a crecer. En fin, tenemos las bases para el encadenamiento. Esta empresa que les acabo de comentar es dedicada al tema de empaques, cajas de cartón y otra línea. Entonces tenemos materia prima, producción, empaques, transporte, tenemos todo el círculo para poder iniciar procesos tendientes a mejorar nuestra agroindustria y que no sea solo materia prima. En ese sentido, el soporte a nivel gobierno de SINDE, Procomer, y a nivel local con la Municipalidad de San Carlos, con Zona Económica, una institución modelo que en diferentes foros donde participamos sale a relucir. De hecho, el modelo de Zona Económica es casualmente el generador del tema de zonas francas en nuestra región. Hace 15, 16 años, los empresarios, el comercio de la zona buscó una solución al empleo, y cuando buscaron respuestas, Procomer indicó debe mejorar la infraestructura, el tema de internet no se conocía, el tema de electricidad de potencia no estaba, acceso a carreteras, aeropuertos, y se dieron a la tarea, y hoy en día es un modelo que en cada evento importante, productivo en el país,
sale a relucir. De hecho, ya se copió Zona Económica de Cartago, están en el sur con el mismo proyecto y Guanacaste, copiando el modelo, igual en Limón, de Zona Económica, que abarca casualmente este espacio, esta institución del TEC, en la parte del Consejo Académico, integrando universidades públicas y privadas, y es una institución que vale la pena integrar, darle seguimiento. Don Víctor, el tiempo se le acaba. Muy bien, regreso a la firma inicial, básicamente estableciendo el cuestionamiento. Estamos cultivos de piña versus producto de dispositivos médicos, no es una competencia. Yo creo que la zona es amplia, el sector de las TICs nos lo está demostrando, hay espacio, de hecho es un requerimiento para el desarrollo industrial. Y al final, ¿cuál es la expectativa del sector agroindustrial ante las posibilidades o la realidad de un parque en zona franca o varios parques? Bueno, tal vez resumir, hay dos empresas instaladas bajo el régimen de zona franca. Parque Muelle lo que pretende es la incorporación de las pymes. La ley permite que pequeñas empresas se agrupen, hagan encadenamientos para suplir a las empresas grandes, para que la tecnología esté presente, para tener mejores accesos al crédito, dado que el tipo de encadenamientos obliga inmediatamente a que una empresa tenga su documentación, sus estados financieros, que muchas veces es casualmente el faltante para obtener acceso a créditos interesantes y positivos. También podemos en este tipo de iniciativas incorporar temas como los subproductos, el producto rechazado que no puede exportarse. Ya el ejemplo de Agreb es por ahí, todos los desechos de madera se industrializan y permite producir energía. En fin, el aporte del proyecto creo que va enfocado a que logremos que este esfuerzo de la zona de organizarse no sea solo para atraer grandes empresas como el ejemplo que les mencioné al principio, sino que permita que estas empresas que están naciendo, las TIC, las mujeres organizadas, los sectores norte-norte, porque es una región global, aunque estamos en muchas iniciativas hablando de San Carlos, nosotros sí lo vemos como una región y sabemos que el cacao de Upala, de Guatuso, el aeropuerto de Los Chiles, las mujeres en computación de toda la zona norte es parte de esta iniciativa. Queremos un proyecto democrático que no pertenezca a grandes empresarios. Si la empresa grande viene, pues perfecto, permitirá encadenamientos y de hecho eso trae aspectos positivos, pero nuestra iniciativa, nuestra organización está buscando que el esfuerzo que se ha dado en la zona por 15, 16 años lo aprovechemos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor. Vamos a proceder con la dinámica en la que voy a hacer un par de preguntas a las personas expositoras y van a ampliar un poco sus aportes para luego, si nos queda un poco de tiempo, abrir el espacio al público. Don Alejandro, doña Kemly y don Víctor han tocado temas sumamente interesantes, de una u otra forma se enlazan entre sí, y les voy a abrir la primera pregunta, que sería… Don Víctor nos adelantó un poco, ¿cuáles serían los aportes que ustedes, desde la experiencia que han tenido, consideran que se han dado en la vida de las personas que han estado involucradas dentro del proyecto? Entonces, si gusta, lo hacemos en el mismo orden, don Alejandro. Sí, muchas gracias. Yo creo que principalmente uno de los aportes fundamentales para la comunidad Norte-Norte en este sentido, es que se tenga una hoja de ruta, que el proceso de participación haya sido lo más democratizado posible para que la gente se sintiera reflejada en el ejercicio de su ciudadanía, en la toma de decisiones, y que el gobierno nacional haya atendido este proceso, ¿verdad? Se haya abocado a estudiar el plan y a invertir conforme los ejes estratégicos que la comunidad Norte-Norte planteó en ese plan. Y finalmente, bueno, es un proceso dinámico
Y ahora el mismo territorio organizado nos plantea a las universidades ese acompañamiento para temas puntuales. Entonces, tener ese acompañamiento universitario con las diferentes especialidades que las cinco universidades podemos aportar, va a ser contundente en la en continuar la implementación de ese plan que responde a esas necesidades y derechos estratégicos de la comunidad proponente. Muchas gracias, doña Kemble. Bueno, yo diría que lo más importante ha sido el encuentro entre las chicas, la verdad, y el fortalecimiento mutuo, de tal forma que las muchachas sepan que ellas pueden aportar a esta región desde la más alta tecnología. Sabiendo, por ejemplo, que ellas tienen ahora una silla en la Cámara de Tecnologías de Zona Norte, que ellas tienen una silla en la red de microempresas de la Zona Norte, que ellas tienen una silla y han tenido una silla en la construcción de la política pública de género, ciencia y tecnología del país, sabiendo que ellas han ido a presentar propuestas a las diferentes comisiones del municipio, la Comisión de Arte y Cultura, la Comisión de Mujeres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Creo que lo más importante, yo diría, es que poco a poco las mujeres en tecnología van teniendo una voz en el desarrollo de la zona Huetar Norte. Don Víctor. En nuestro caso, el aporte para mí más significativo es dar a conocer al sector micro y pequeño industrial que existe una herramienta que no es de uso exclusivo de las grandes multinacionales, que las pymes tienen acceso a esta herramienta, a este régimen que permite un apoyo por 12 años, que los recursos que se requieren financieros no son elevados. De hecho, para hacer propaganda son $100,000 que prácticamente en 3 y hasta 4 años está al alcance de cualquier pymes. Esa herramienta no la conoce la comunidad. Cada vez que nos reunimos nos damos cuenta de un desconocimiento de la ley en general y una herramienta que parece exclusiva para el sector del Valle Central. Y el otro aspecto importante, saber que las pymes pueden organizarse no para el proceso de exportación, porque la modificación a la ley permite producir, dar valor agregado para el consumo, inclusive local, ni siquiera nacional. Entonces vemos injusticias como una empresa grande que exporta el mismo producto, nada más que 100 veces más, que está elaborando una empresa cerca de acá en La Perla, el tema de los famosos chips de tubérculos, y esta empresita local con grandes deudas, comprando material, equipo, con impuestos, no han podido colocar a funcionar una inversión que duplica inclusive el requisito financiero para entrar a las zonas francas, por desconocimiento. Entonces, en el mercado hay un producto que salió con esfuerzo, con las uñas, como decimos, pero por otro lado hay una multinacional que pone el producto a la par con los grandes beneficios. Muchas gracias. Vamos por la segunda pregunta. ¿Cómo incide la experiencia, los proyectos que ustedes han expuesto en las dinámicas sociales, comunales, regionales? ¿Cuáles creen ustedes que sean esas incidencias? Yo creo que la incidencia es de doble vía. Primero, la comunidad ve proyectos concretos, inicia ese proceso de que ve que la inversión efectivamente llega y que ellos son parte de. Lo grafico en algo muy puntual, la ruta turística Malleco, ya que ha sido un tema importante en el Congreso. Ese proyecto queda planteado en la visión estratégica del territorio, que aborda, además de la infraestructura vial para acceder a Río Celeste y al Parque Nacional, atraviesa por todos los emprendimientos, por la promoción de la comunidad indígena y por la articulación entre los chiles Guatuso y Upala, a través de esta ruta. Ese es un producto inmediato de incidencia, ¿verdad? Entonces, incide en el bienestar de las personas que tienen esta cadena de emprendimiento, incide en el bienestar de toda el área productiva, la movilización de las personas a través de una ruta asfaltada hasta
y accesible, pues poner accesible el Parque Nacional y Río Celeste particularmente, y a la vez incide en las políticas públicas de inversión del Estado, ¿verdad? Y además movida desde la comunidad. Entonces no es un tema que se construyó sofisticadamente, sino que la comunidad propuso, diseñó, incide, ¿verdad? Y entonces se vuelve la incidencia de doble vía y genera, por supuesto, un estado de bienestar o de buen vivir en estas comunidades a través de este proyecto puntual y otros que se han venido implementando inspirados y orientados por esa visión estratégica y ese plan que fue construido por las comunidades del territorio. Muchas gracias, Kemi. Bueno, en nuestro caso, por la forma en que nosotros proponemos que se construya tecnología, tiene que haber una relación directa entre la vida comunitaria, entre las fuerzas vivas y la tecnología que se construye. Por ejemplo, digamos, una problemática que las muchachas han detectado aquí en la zona norte es el tema del acoso callejero, ¿verdad? Entonces, ellas han propuesto el acoso callejero a las muchachas. Ellas han desarrollado una tecnología, ¿verdad?, para enfrentar el acoso callejero. Esta tecnología para enfrentar, para apoyarse, tiene la parte legal, psicológica, etcétera, del acoso callejero, ha sido muy importante porque se ha conectado con la política que dictó el municipio de tratar de que San Carlos sea un cantón cero acoso callejero, ¿verdad? Entonces, la forma en que se construye la tecnología es la que permite conectar con las fuerzas vivas locales. Y eso en absolutamente todos los procesos de construcción tecnológica que nosotros proponemos tienen que estar conectados con problemáticas, actores locales. Por ejemplo, ahora le estaba diciendo a Alejandro, está la ruta Malecu, pongámosle tecnología a esa ruta Malecu, ¿verdad? Conectada con justo la ruta y los actores que hay en esa ruta. Entonces, esa es la manera en que nosotros conectamos con la ciudadanía. Muchas gracias, don Víctor. Sí, para el parque industrial hay diversas incidencias. Una a destacar es en el tema del sector académico. Hay una inquietud de muchos estudiantes y algunos profesionales recientes, sobre todo en las áreas de comercio exterior o aduanas de la UTN o ingeniería industrial del TEC, por ejemplo, donde manifiestan su preocupación e interés si son parte de la fuerza laboral de esta industria alimenticia y en general de la agroindustria que se está moviendo en la zona. En diferentes foros y espacios se aclara que, bueno, aún productos agroindustriales como un paquete, un chips de plátanos, requiere de un diseño gráfico, requiere un estudio de mercado, estudio de factibilidad, de administración, prácticamente de todas las carreras, ¿verdad? Ventas, tecnologías. Entonces, el espacio es amplio y siento que de alguna manera, así como el ejemplo de las TICs, de las empresas de software, están esperando profesionales, también esta agroindustria que se está levantando los va a requerir y absorber. Muchas gracias a tanto Kemli como Víctor y a Alejandro. Vamos a abrir el espacio, tenemos un poco más de tiempo, entonces vamos a hacer un par de preguntas al público. Eso sí, por favor, ser muy puntuales, indicar a quién de las personas expositoras va a ser la pregunta y lo más concretamente posible. Si nos ayudan las decanas, por favor. Ya hay dos personas con la mano levantada. Hacemos las preguntas, las dos, y luego respondemos. Ok, buenos días. Mi pregunta es para don Alejandro. Bueno, yo tengo un poco de conocimiento sobre la experiencia. Ya tuve la oportunidad de entrevistar a Alejandro en una ocasión porque hice mi tesis basada en la construcción del territorio norte-norte. Actualmente es el territorio con mayor número de proyectos ejecutados en el país a nivel de territorios INDER.
Básicamente porque tienen 2 años adelante de los otros territorios, ¿verdad? Porque empezaron antes de que viniera lo de la ley INDER. En este entramado del involucramiento de la sociedad civil con gobiernos locales e instituciones y tomando en consideración para los que tal vez todavía no tienen claro qué es un enfoque territorial, ¿verdad? Donde un territorio es un espacio dinámico, socialmente construido por cuestiones identitarias y demás, que hace que haya una unidad en la diversidad. Mi pregunta es la importancia de la participación y el liderazgo del gobierno local, porque en lo que yo he podido investigar, en realidad en la construcción de ese territorio hay 3 momentos. Uno hace como en el 2011, cuando empezó el MAC a hacer experiencias sobre desarrollo rural territorial, y de hecho el lugar que utilizó fue ahí, y que fracasó prácticamente porque la participación de los gobiernos locales y de las instituciones no era constante. Después está la segunda parte, que fue la que usted nos vino a exponer, y ahora la tercera parte, que es el Consejo Territorial INDER. Pero de los tres, para mí el que ha tenido más fuerza ha sido porque ha habido un liderazgo y una participación del gobierno local. Entonces, tal vez desde la concepción suya más vivida, desde su experiencia, tal vez no sé exactamente cómo plantearle la pregunta, pero sí que nos hable un poco de eso tan importante que es, ¿verdad? Porque en la región Huetar Norte existen montones de experiencias donde la sociedad civil toma iniciativa, le acompañan ciertas instituciones públicas, etcétera, pero que cuando no hay una participación real de un gobierno local, se pierden. Entonces, tal vez que nos hable un poco de esa importancia y como reto y qué debemos hacer aquí para hacer que esos gobiernos locales lideren esos espacios, porque donde está la municipalidad van todas las demás instituciones, pero si la municipalidad no va, los demás puede que vayan, pero es diferente cuando ahí está la municipalidad y con presencia real, ¿verdad? No que manden una representación. Entonces, tal vez si nos extiende un poquito sobre eso. Muchas gracias. Bien, sin duda las municipalidades deben, y en el proceso del plan aparece, ¿verdad?, el tema del fortalecimiento de los gobiernos locales a efectos de que consoliden estos temas. En esos 3 momentos puedo decirle que el tercer momento, que es el Consejo Territorial ahora en el marco de la ley INDER, está convocando ese acompañamiento de las universidades públicas para facilitar esa cartera de proyectos que responda a esos objetivos estratégicos debidamente consensuados a nivel social y definidos en el plan. Tradicionalmente las municipalidades, no todas, pero han estado abocadas a cobrar los impuestos más o menos y a recoger los desechos sólidos, entre otras pequeñas cosas. Desarrollar interés por gobernar es un tema bueno, que atraviesa, por supuesto, por los tipos de liderazgo, pero que nos desafía, que es un desafío permanente, que me parece que la UNED lo está abordando muy bien ahora, apoyando a las comunidades y formando, contribuyendo a la formación de liderazgos políticos, atraviesa por desarrollar una mayor visión. La gobernabilidad y la gobernanza deben protagonizar, o sea, una municipalidad debe convocar y protagonizar el desarrollo de su localidad, orientarlo, pero ocupa instrumentos orientadores. Entonces, bueno, si se decidieron a planificar el territorio, han orientado a definir los planes reguladores, por ejemplo, que es una herramienta fundamental para saber hacia dónde vamos y cómo aprovechamos mejor los recursos que se disponen y cómo le damos sostenibilidad, ¿verdad?, y cómo transferimos los recursos a las generaciones siguientes. Sin duda de que este proceso en esos 3 momentos
a mi forma de verlo ahorita, está en un momento en que ocupa el acuerpamiento de la institucionalidad pública y de la academia principalmente, para desarrollar esas capacidades, esas habilidades y competencias que le permitan también a los nuevos liderazgos políticos apropiarse de temas que sean estratégicos en el desarrollo, para el desarrollo humano de un territorio determinado, tener la visión articuladora de todos los componentes del desarrollo, ¿verdad? Y el tipo de desarrollo que el territorio definió, recetarse en el marco de la región, en la visión de que hay que encadenar todos los espacios, ¿verdad? Lo local, lo territorial, lo regional y lo nacional, para que la incidencia sea también de doble vía. Me parece que ese es el desafío actualmente y que efectivamente en el momento de este proceso donde las municipalidades se pusieron al frente y lograron el consenso político para, independientemente del partido al que pertenecían, lograron ese consenso para definir esta hoja de ruta, fue uno de los momentos más importantes, porque más determinantes, ¿verdad? Porque entonces hubo esa especie de continuidad. Pero sí comparto plenamente de que tiene mucho que ver, por supuesto, con las personas que están dirigiendo los consejos municipales, las alcaldías, y eso atraviesa por ese acompañamiento que me parece oportuno en este momento del proceso que está dando la UNED en desarrollar esos liderazgos políticos desde las bases, desde los distritos, ¿verdad? Desde la propia localidad, y de interesarles en esos grandes temas estratégicos que requiere el territorio. Yo me declaro optimista en el tema y creo que los gobiernos locales sí pueden enrumbar y consolidarse, porque se les nota voluntad y llegan todos. Antier nos invitaron a las 5 universidades públicas y llegaron todos, ¿verdad? Y hemos estado en eso, en esas posibilidades de articulación universitaria para acompañarles en lo que sigue, ¿verdad? Acompañarles, ¿verdad? Esa palabra es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alejandro. Una pregunta más, por favor, muy puntual. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida a doña Kemli. Quisiera saber si los polos tecnológicos rurales están dirigidos a mujeres graduadas en carreras de tecnología, porque yo creo que existe un problema más allá de incrementar la participación femenina en carreras tecnológicas, sino de que permanezcan y se gradúen en carreras tecnológicas. Porque me han comentado incluso estudiantes, desde primer año se ven cuestionadas por sus mismos compañeros de carrera si tienen la capacidad y las habilidades para ser, por ejemplo, ingenieras de software. Entonces, para saber si los polos tecnológicos rurales están dirigidos a mujeres graduadas. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Primero, los polos tecnológicos rurales es una estrategia de desarrollo local, ¿verdad? O sea, es para todos, digamos, y todas. El liderazgo y el programa TICAS, ¿verdad? No es para mujeres graduadas en tecnología, digamos, no es solo para ellas. Es para todas las mujeres interesadas en la tecnología. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos chicas que les interesa más el derecho o el diseño, la administración. Es muy importante que haya mucha diversidad en la construcción de la tecnología. Esa es una primera cosa. La segunda cosa, alrededor del 40% de las chicas de la red son de colegios técnicos profesionales, o sea, es el nivel de colegio, ¿verdad? Y la tercera cosa, estamos súper de acuerdo con vos, el sector de tecnología en general, desde las universidades hasta las empresas, es un sector sumamente expulsivo, ¿verdad? Y es un sector muy masculinizado, ¿verdad? Y tenemos muchísimas dificultades para que las chicas quieran estar en ese sector tan masculinizado. Por eso es muy importante que estén en red, eso es una cosa. Y lo último para decirte, nosotros tenemos una estrategia que se llaman los clubes ADA, que son para las universidades. Aquí en el TEC tenemos uno muy fuerte, donde las chicas de tercer nivel o de cuarto nivel o de segundo nivel y medio apoyan todas las semanas a las chicas de primero y segundo nivel.
Inclusive ayer, ¿verdad?, tuvimos, por ejemplo, una actividad, eso se hace todas las semanas, de chicas a chicas, para poder reducir la deserción, y la hemos logrado reducir el año pasado hasta un 0% aquí en el TEC, ¿verdad?, y en UTN también, y están en otras partes del país los clubes ADA. Ayer, por ejemplo, tuvimos una actividad del club ADA sobre el acoso en la universidad. Esto también no lo hacemos solo nosotras, lo hacemos en conjunto con la carrera de computación, por ejemplo, ¿verdad?, que ya las carreras y las direcciones de la carrera se han integrado también a estos programas de apoyo de chicas a chicas. Muchas gracias. Con esto damos concluido el foro. Han sido aportes sumamente interesantes y vemos que a partir de la caracterización que se hizo en la mañana de la ponencia al Estado de la Nación, donde mostraban una región que tiene diferentes características particulares, específicas, hemos encontrado tres experiencias desde las cuales se pueden experimentar, ampliar, desarrollar muchísimas otras para poder abarcar todos esos retos que se presentaban en la mañana con una visión feminista, desde las comunidades, con una visión hacia las personas marginadas, comunidades marginadas. Y bueno, acá desde este foro se han dado muchísimas otras discusiones, se pueden dar muchísimas más. Y bueno, un aplauso para las personas expositoras. Agradecerle a don Carlos, al licenciado Alejandro Ubao, a la máster Kemi Camacho y al ingeniero Víctor Pereira por su participación, y por la misma se les va a hacer entrega de un reconocimiento. Un anuncio antes de pasar al receso de almuerzo. Antes de ingresar al ciclo de ponencias a la 1:30 de la tarde, la comisión está solicitando que se haga entrega del pasaporte. Van a escribir, por favor, el nombre completo de ustedes en la parte posterior del pasaporte con letra legible, por favor, y él también con letra legible el número de cédula. Eso es a fin de corroborar el certificado en caso de entregárseles. Entonces, por favor, hacer entrega de este pasaporte al ingresar ahora a la 1:30 de la tarde en el nuevo ciclo de conferencias. Dicho esto, entonces se da el pase para la hora del almuerzo. Recuerden la entrega de los tiquetes respectivos y recuerden tomar el ratito para realizar la encuesta que está ya en sus correos electrónicos y colgado también en Facebook. Muchísimas gracias y buen provecho. Disculpen, alguien por casualidad dejó extraviada una pulsera.